Bueno, pues hemos tenido algún inconveniente. Nacho no ha estado bien, prácticamente no ha podido entrenar toda la semana por un problema que tuvo en el tobillo en el último partido. Se resintió en los entrenamientos. Bueno, vamos a ver si es capaz de entrenar esta tarde y mañana, pero bueno, quizás es el único que está tocado, ¿no? Al margen del tema de Jordan, que como sabéis, bueno, pues se le siguen realizando pruebas para poder hacer un diagnóstico pues totalmente fiable y correcto, y espero que también en los próximos días pues ya tengamos noticias certeras sobre su estado de salud. Sí, porque aquí los tiempos los marca, como no puede ser de otra forma, los médicos, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de pruebas que requieren tiempo y yo no sé, te podría dar la explicación que me dan a mí, supongo que te enterarías tanto como yo enteré, salvo que tú seas médico, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es un tema de tiempo y, bueno, no muy largo, pero en los próximos días sabremos más, claro. Como que es mucha fama, ¿no? Pues sí, mucha fama, porque estaba a las puertas y todo apuntaba que podría haber debutado el pasado sábado, bueno, y no ha sido posible, y bueno, pues lógicamente un poco de bajón. Desde fuera, ¿qué explicación tiene este Fuenlabrada, ¿no? Que está sorprendiendo a propios extraños, además de que tiene muy buena plantilla? Sí, bueno, yo creo que además, después de ver el calendario donde ha jugado con dos equipos de Eurocup y dos equipos de Euroliga, y han ido a la pista del Betis y han ganado 5 partidos. Cuando ganas 5 no son casualidades, ¿no? Tiene que haber algo más allá. Y lo hay, ¿no? Un equipo que defensivamente tiene una energía enorme, que tácticamente su entrenador genera también muchas trampas, con defensas de zona, defensas matchup, cambian los bloqueos, diferentes defensas, pero sobre todo siempre marcado por una agresividad enorme. En ataque, pues también un equipo yo creo que muy inteligente, que sabe buscar las ventajas que de esa defensa de la que hablábamos. Primero intenta correr, y es un equipo que corre francamente bien y anota muchísimos puntos en transición. Y luego a partir de ahí, pues como te decía, no solo son muy buenos al principio de la posesión, sino que son muy buenos al final. Son pacientes, se pasan el balón, buscan al compañero mejor colocado. Y si a esto le unes pues una química que por lo menos desde fuera se percibe espectacular, cada canasta pues la celebran todo el banquillo de pie, se abrazan, se animan, se apoyan. Bueno, pues quizás la mezcla de todos estos ingredientes haga que el cóctel sea tan bueno, ¿no?, como está siendo para ellos. Mencionaste dos palabras, energía y agresividad. Algo que hay que igualar por lo menos. Sí, claramente. Además, son palabras vacías, pero si las llevas al terreno de juego, pues cogen valor, ¿no? Y entonces hablamos de que es uno de los equipos que más balones recupera, uno de los equipos que mejor rebotea en ataque de la liga, uno de los equipos que mejor corre el campo, porque todos pueden conducir y todos corren. Entonces ahí ya las palabras cogen significado táctico. ¿Algún hombre que para ti destaque en especial, por encima de lo que parece que es, sobre todo, uno de sus claves, un bloque? No, yo creo que el bloque, ¿no? Y como todos los equipos en la Liga Endesa, pues con mucha calidad también en los jugadores. No se me va a descubrir yo a Sekulić, o a Paco Cruz, o a Popovic, o a Ellenga. Vargas, que acaba de llegar, pues está jugando, bueno, pues con una veteranía y un saber estar también grandísimo. Oleri, que nos recuerda al mejor Oleri de otras temporadas en la Liga Endesa. Smith, bueno, yo creo que todos tienen su rol muy bien entendido y todos lo están haciendo francamente bien y son la clara muestra de que el todo puede ser más que la suma de las partes. Bueno, que o no, que no, no sé qué vara de medir usar, ¿no?, para los potenciales, ¿no? Pero bueno, pues seguramente seña así, ¿no? Pero o que estoy totalmente de acuerdo con él, que va a ser un partido muy duro para todos, ¿no? Porque los dos equipos son exigentes, dos equipos pelean, y por lo menos para nós teño claro que vai a ser dificilísimo, ¿no? Porque a todo isto que falamos, logo se van ao paro do seu público, que sempre é un punto a esta, ¿no?, como pode ser para nós. Entón, que vai a ser durísimo, seguro. Por
fusionaran, ¿no? Y que miraran, pues eso, montas otro sueño con tu nivel. Sí. Claro, xoito primeiro se por Mallo, non por alá, non? Nacho é inxeneiro, el ten unha visión de futuro que eu non son quen de ter, eu son un adestrador. Eu penso que o que temos que facer é mirar o presente, non? E pensar máis alá, ao final é un erro. Pero no que si estou de acordo con ele en que o que temos é que vender ilusión e ilusionar a xente, sen ningún tipo de dúbida, non? Porque para iso xogamos, non? Para que a xente veña a nosa pista e o pase ben e esteña leda e disfrute con nós. Neso estou de acordo con Nacho, pero ir máis aló, xa che digo que bueno, Fuenlabrada leva dúas victorias máis que Obradoiro e como vos dicía o comenzo, pues, frente a rivales de moita entidade, non como son Baskonia ou Málaga, dos equipos de Euroliga ou dos equipos de Eurocup, como son Bilbao e Andorra, non, na pista de Andorra que é unha pista moi complexa, é dicir, eles están a facer, bueno, son un dos líderes, non? E nós, bueno, pues gañamos partidos da casa, estivemos bastante ben en Valencia e bastante mal en Barcelona, non? E agora temos de novo unha boa proba de para saber quen somos, non? Porque a pista de Fuenlabrada exixe moito, non só do equipo que temos enfrente, senón tamén do ambiente. Ali cada triple parece que son 20 puntos. Bueno, temos que estar ben non só de pernas, senón de cabeza. Pero xa che digo que, e ademais sempre vou a respostar igual, para min o futuro é o adestramento desta tarde e facer reflexións como as que fai Nacho, pois queda moi lonxe do bueno, do que penso que nos pode axudar. Bueno, yo creo que para este Obradoiro y para cualquiera, todos queremos ser, ¿no?, solidarios, enérgicos, agresivos, que compartamos el balón. Lógicamente, es que ellos están haciendo un inicio de temporada fantástico, ¿no? Cuando ganas un partido o dos, bueno, pero llevan cinco partidos, ¿no? Y cinco partidos además ganados con los mismos argumentos, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, pues claro que son un reflejo para todos. Todos queremos ser como ellos en ese aspecto. Sí. Bueno, ahora da la sensación de que es un equipo que se encuentra muy cómodo en un partido muy rápido, de mucho ritmo. No sé si para este partido se puede intentar frenarles en ese sentido. Bueno, como te decía antes, yo creo que el ritmo no se escoge, ¿no? Tú tienes que intentar encontrar el que más te gusta, pero a veces puedes y a veces no, ¿no? No es ir en un coche y cambiar una marcha. De todas formas, ya lo dije antes y lo voy a repetir. Son un equipo que juega muy, muy, muy rápido y muy bien al inicio de la posesión, pero son un equipo que juega muy, muy, muy bien al final de la posesión. Si los habéis visto jugar, pues el mérito, ha habido un par de partidos que quizás los hayan sacado con más holgura, pero es que han ganado muchos partidos, o varios de ellos, al final, incluso, por ejemplo, con la prórroga, ¿no?, si no me equivoco, en Andorra, y han sabido jugar muy bien las posesiones finales. Y saben jugar muy bien en los últimos segundos de la posesión. No es un equipo al que le pares el contraataque y se acabó. No, hay que pararles el contraataque, lo que viene por el medio y la parte final. Son muy peligrosos los 24 segundos. Es un equipo que está encajando puntos. Sí, están defendiendo muy bien, muy bien. Aquí también vendría el análisis de las posesiones, ¿no? Ellos, cuando se enfrenta también a un equipo que juega a veces más largo, igual que ellos, pues claro, el número de posesiones se reduce, entonces el número global de puntos encajados disminuye, ¿no? Yo creo que cuando haces un análisis estadístico hay que valorar cuántos puntos encajas por posesión al margen del número global de puntos, ¿no? Claro.
non me podo poñer no pelexo de Prigioni, non habería que preguntarlle a él e baixo epígrafe, adestrador de élite, hai moitísimas persoas, moitísimos caracteres diferentes, non? E iso vai con cada un. O que estou seguro é que tivo que ser unha decisión moi dura para él, sobre todo porque non teño dúbida de que Baskonia é o clube dos seus amores, e se tomou esa decisión é porque pensa que é o mellor para o seu clube, sen ningún tipo de dúbida, non? Pero máis aló non che podo dicir, só podo facer a mesma análise que poda facer calquer outro desde fora, non? Eso penso que corresponde tanto ao mundo interior de cada un que non son quen de arriscarme a facer un comentario. Sí. Vais por lo que cuentas, Machís no está, esa cifra es baja, no vete tocado, la batalla del rebote, que permite correr y no correr. Pues, ¿cómo afrontáis el partido en este sentido? Pues, a expensas de lo que pueda dar Llobet y de que vas con dos pivos, bueno, más Simons, que es un 3-4. Sí. Bueno, espero que Nacho llegue al partido y nos pueda ayudar, por lo menos con normalidad, aunque no sea con normalidad absoluta, si llegue en las mejores condiciones. No es solo una batalla del día de Fuenlabrada, ¿no? Nosotros cuando hablamos de los básicos, el rebote es fundamental. Si quieres correr, necesitas rebotear. Si no quieres dar segundas opciones, que además suelen tener un porcentaje muy alto de puntos en contra, lo tienes que hacer. Entonces, esto es una tarea no de este partido, es una tarea de todos los días, ¿no? Es algo en lo que hemos insistido y trabajamos semanalmente, ¿no? Unas veces estás mejor, otras peor. Y como le decía antes a Óscar, pues igual que los puntos encajados, nosotros miramos más los puntos por posesión, pues en el tema de los rebotes también nuestra forma de analizarlo es el porcentaje de rebotes que perdemos y el porcentaje de rebotes que ganamos. Y hasta ahora, bueno, lógicamente el día de Barcelona no, el día de Valencia estuvimos casi a la par, pues es una batalla que vamos ganando, ¿no? El número de porcentaje de rebotes, el porcentaje de rebotes que hay a nuestra disposición, solemos estar bastante bien. Depende donde lo lea. Depende donde lo lea. Si lo encuentra en un papel escrito en la calle, tirado ahí, te quiere tal, pues no le daría importancia. La diferencia entre un papel tirado en la calle y un tuit es que uno va en un formato de celulosa y otro va en un formato de pantalla. Vale, si no hay más preguntas, finalizamos la rueda de prensa. Gracias.